Más allá de cómo va a quedar, y o sea, es un trabajo conjunto muy bueno. En realidad, el frete con Pablo ha sido muy chido, además, sí, muy paciente. Sí, pero no, pero ha sido un proceso interesante y chido de crear al menos el sonido ya que va a identificar a Nostro, ¿me entiendes? Un frete así ya que ha sido de años. Se originó así lo primero menos de la formación de una banda, porque tuvo varios nombres y varios personajes metidos en la obra de lo que es Nostok. Yo me acuerdo que fue una vez una estupidez que me había soñado que estábamos tocando en una banda, ¿verdad? Chamacos, como en noveno, una hora así. Y después de eso, como que le dijimos a los compas del cole, que eran compas de grupo, digamos, que estábamos en noveno, y madre, se compró una batería, y después el bajo, y fueron parte de como los integrantes que estuvieron por un tiempo, y empezamos sacando covers y todo, como un hobby ahí, de sacar piezas. Ni siquiera sabía si es que se iba a llamar Nostok, digamos. No sé, todo el mundo pregunta, va, ¿por qué Nostok? Y nadie lo sabe. Y sonó bien por un momento. Y no, la verdad no, y no tengo expectativas. Al menos expectativas concisas y no, yo soy el de la idea de no tener expectativas y solo hacer lo mejor que se pueda. ¿Así? O sea, sería... Yo no sé qué puta se ve ahí, ver, pero... No, exactamente. Sí. No. ¿Puedo hablar desde el principio? ¿Tú qué dices? Oh, like a nun's pussy. Fue loco saber después que esto iba a formar parte mucho de la vida en general, de un crecimiento y un futuro y como una meta, la verdad. Estar a donde estar ahora y volver a ver atrás es como, mae,
Qué jeta. Al menos de mi parte personal, ni fue un sueño. Bye.